Nací el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, en el estado de Maine, Estados Unidos. Mis padres, Robert y Eunice Harmon, tenían 8 hijos. Elizabeth, mi hermana gemela y yo éramos las menores. Mi papá era sombrerero y tenía esperanzas de encontrar mejores condiciones de trabajo. Por eso acostumbraba a viajar. Una mañana de invierno, después de haber empaquetado sus pertenencias, se despidió de la familia y fue a la estación ferroviaria. Él pasaría varias semanas fuera de casa y no sabía que la próxima vez que me viera, yo estaría bastante diferente. Digo esto porque un día de tardecita, mi hermana y yo estábamos atravesando una plaza cuando notamos que alguien nos seguía. Era una niña mayor que nosotras. Algo andaba mal. Hola, querida. Acabo de llegar. Hola, hijas. ¿Cómo están todas? Hola, hijas. ¿Están todas aquí? ¿Dónde está Elencita? No fue culpa de mi padre. El accidente me dejó irreconocible. Pero yo también estoy aquí, papá.
¿Pero ella puede leer? Casi nada. Ella dijo que las letras se movían. Después de eso, se desmayó. ¿Y escribir? Sus manos todavía tiemblan. No sé si mejorará. Tú sabes bien lo que quiere decir eso, ¿verdad? Tendremos que cuidarla para siempre. Ella no puede volver a estudiar. No llegará a ser una mujer con educación y no se podrá casar. Mi vida comenzó mal. Cuando era pequeña, solía tener miedo a Dios y del regreso de Jesús. En mi época, los niños no eran tratados muy diferente a los adultos, y en la iglesia no había un aula infantil con alguien que nos enseñara sobre Dios y la Biblia. Todo lo que recuerdo de mi infancia en la iglesia es haber escuchado sobre el juicio de Dios y el fuego del infierno, hasta que un día, en medio de pesadillas, como dijo John Wesley, no, no puede ser. Ninguna misericordia puede entrar dentro de las sombras del infierno. ¿Y si yo no estoy preparada? Sufrimiento, fuego eterno. Ay, Señor, perdona mis pecados. No tengas miedo. Este cordón es para ti. Representa la fe. Ten fe en mi amor. Entonces tú eres la joven Elena. Cuéntame de tus sueños y los miedos que tuviste. Tu experiencia es muy singular, a una edad tan tierna como la tuya. Jesús debe estar preparándote para un trabajo muy especial. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Desde aquí os deseo un feliz y bendecido sábado. Espero que hayáis tenido una bonita semana, una semana bendecida, y que podáis estar bien junto a vuestras familias. Muy bien, para comenzar el sermón de esta mañana, te invito a que me acompañes en una oración. Querido Padre, que moras en los santos cielos, Señor, agradecemos nuevamente este precioso sábado que tú nos regalas, un sábado, Señor, para nuevamente encontrarnos contigo y para también disfrutar de nuestra familia, Señor. Acompáñanos en este día de sábado, que tus bendiciones puedan recaer sobre cada uno de nosotros, que podamos encontrar también gracia y perdón de tu parte y que puedas seguir ayudándonos, Señor, a caminar por el camino de la salvación y a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que tus santos ángeles también nos acompañen en este transitar por la vida, y ojalá, Señor, que puedas venir pronto a recogernos. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que me puedas acompañar en algunos versículos de la Epístola a los Romanos, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 10, 11 y 12, y luego el 23. Dice allí Pablo: pues está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hay algo que deja la Biblia bien claro, es que
el hombre está de alguna forma condenado a la muerte. El hombre no tiene solución por causa del pecado. El pecado, de alguna forma, nos ha condenado, nos ha entrampado, nos ha enajenado de Dios, y como consecuencia, lo único que le puede esperar al ser humano es la muerte. Pablo lo dice bien claro en el versículo que acabamos de leer: no hay justo ni uno. Todos hemos sido condenados por la ley. Y puesto que hemos pecado y seguimos pecando, nuestra recompensa es la muerte. Por eso es importante que nadie crea que es mejor que nadie. Que nadie crea que es superior a alguien o que es más bueno que otros. La palabra de Dios es clara: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos, de alguna forma, hemos pecado y todavía seguimos pecando. El mismo Isaías, en el capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? El profeta llega a decir por inspiración divina: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa ilesa. Todos estamos enfermos, desde la cabeza a los pies. Estamos dañados, estamos de alguna forma golpeados por el pecado. Y para ello el hombre no tiene solución. Lo único que nos espera es la muerte. Pero ¿será que hay solución para nosotros? ¿Será que la Biblia de alguna forma expresa o nos da muestras de que podemos obtener la salvación y librarnos de la muerte? Bueno, hay otro versículo, ¿verdad?, que dice que, recordáis, cuando Jesús está delante de la mujer adúltera, aquella mujer que se postra delante de sus pies, y el Señor llega a decirle a toda aquella comitiva que venía a apedrearla: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto bíblico que los que habían allí comenzaron a dejar las piedras en el suelo y comenzaron a salir. Y finalmente se quedó la mujer sola allí con Jesús y seguramente con algunos de sus discípulos. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Nadie. Todos somos culpables. Pero Jesús tiene la solución. Él le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo: Señor, no hay nadie, ninguno. Dice: pues yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Mis queridos hermanos, de alguna forma, la solución al problema del pecado está en Jesús. Él es el que puede declararnos justos, el que puede librarnos de la condenación del pecado. Pero para ello tenemos que acudir al Maestro. En Cristo Jesús está la única solución al problema del pecado. Nuestro problema es la muerte. Nuestro problema es el sufrimiento que causa el pecado. Y solo en Cristo Jesús podemos encontrar la solución para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, él llega a decir: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y esa es la cruda realidad. La muerte convive constantemente con nosotros. Lo hemos visto durante estos meses. La pandemia se ha llevado a miles y millones de personas en el mundo. Pero no solo la pandemia, sino otras enfermedades. Hay niños que nacen y al poco tiempo mueren. Hay personas que mueren por una infección. Hay personas que mueren por la gripe. Las estadísticas que leía del año pasado, 57.000 personas murieron por enfermedades respiratorias en España. En el Instituto Nacional de Estadística uno lo puede ver, se puede meter en internet y comprobarlo. Millones de personas mueren cada día. La muerte convive con nosotros diariamente. Es una realidad. No lo podemos negar.
La enfermedad está en nosotros. Como dice Isaías, no hay corazón, no hay cabeza que esté sana. Todos estamos enfermos, todos estamos dañados por el pecado de alguna forma. Nuestro ADN ha sido cambiado. El pecado lo ha transformado. Y como consecuencia, mis queridos hermanos, lo único que nos puede esperar es la muerte, a no ser que nos agarremos a la única solución, que es Cristo Jesús, que es el Señor. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el amor de Dios para cada uno de nosotros? Bueno, el texto bíblico es claro, es un texto que conocemos todos incluso de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se ha mostrado a nosotros, a la raza caída, a través del regalo del don de Jesucristo. En Jesús, Dios ha mostrado su amor. Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, él nos habla de la solución del pecado y la solución de la muerte. Él dice, pero Dios, que nos muestra su amor hacia nosotros, y lo muestra y lo manifiesta de la siguiente forma, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te pregunto en esta mañana, mi querido amigo y hermano que me escuchas, ¿nos ama Dios o no nos ama? Yo creo que Dios no nos puede amar más. Nos ha dado a Jesucristo, ha dado a Jesús para que muera en nuestro lugar. ¿Hay mayor amor que ese? Por eso a veces no entiendo cómo a veces los seres humanos, incluso los cristianos, podemos llegar a pensar, yo incluso lo he llegado a escuchar, pastor, Dios a mí no me ama tanto, porque no me salen bien las cosas, porque no encuentro trabajo, porque mi situación no tiene solución. Dios no se acuerda de mí porque no escucha mis oraciones. Esas frases las hemos escuchado muchas veces en la iglesia. Pero yo te pregunto, ¿realmente no nos ama Dios? Es más, ¿se puede amar más? El texto bíblico es claro. Cristo murió por nosotros. No hay mayor amor que este, dice Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Dios lo dio todo por nosotros. Él es la única solución al problema del pecado, al problema de la muerte. Dios tiene la solución, y la solución pasa por su amor, el amor que nos ha alcanzado a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo llega a decir también en Romanos capítulo 8, él dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás nosotros seamos como un granito de arena en el universo, algo insignificante, pero para eso que es insignificante, para eso que eres tú y que soy yo, Dios lo dio todo por nosotros, entregó a Jesús para que pudiésemos tener la solución al problema del pecado, al problema de la muerte. La solución al pecado y a la muerte nos la dio el Padre, porque nos ama, y nos la dio en la garantía, en el don de Jesucristo. La seguridad de vencer a la muerte nos la entregó en su Hijo amado. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios realmente es amor, aunque a veces no entendamos muchas cosas, pero Dios ya lo ha hecho todo por ti y también por mí. La solución, mi querido amigo, mi querido hermano, pasa por la persona de Jesucristo. Necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas para que Él pueda poner fin a nuestros pecados y también a las consecuencias que éste produce en cada uno de nosotros. Hay una historia que se titula El relato del hijo. Quizás a lo mejor la has oído alguna vez, pero cuenta esta historia que un padre que era muy rico vivía con su hijo.
su único hijo. Y a los dos les encantaba el arte. Y disfrutaban de obras de arte que valían muchísimo dinero. Desde Rafael a Van Gogh, Rembrandt, Picasso. Tenían una colección de arte, de cuadros preciosos que valían muchísimo dinero. Y este padre y este hijo disfrutaban de esa colección. Pero cuenta la historia que un día el hijo fue llamado a incorporarse al ejército y tuvo que ir a la guerra. La historia cuenta que este muchacho, este soldado, fue un soldado valiente y que tratando de salvar la vida a un compañero, a un soldado, él recibió un impacto de bala y lo mató. La noticia, evidentemente, llegó al padre y el padre estuvo durante semanas llorando la ausencia de su hijo, aquel al que amaba, aquel con el que podía compartir su fortuna y también podía compartir su pasión, que era el arte. Un mes más tarde, un muchacho joven tocó la puerta de la casa de este hombre. El hombre salió y este muchacho le dijo: «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado al cual su hijo salvó la vida». Y como gesto de gratitud, aunque sé que esto es algo de poco valor, yo le he traído este paquete. El padre abrió el paquete y comprobó que lo que había allí era un cuadro precioso con el retrato de su hijo. El soldado había pintado al hijo de este hombre millonario. El padre contempló el cuadro y se quedó asombrado de ver cómo el soldado había plasmado de forma precisa, quirúrgica, el rostro de su hijo. Una mirada se fundió con el cuadro. El padre contempló los ojos de su hijo y no pudo más que por momentos derramar algunas lágrimas. El muchacho se despidió y el padre colocó el cuadro de su hijo allí en la repisa de la chimenea para contemplarlo. Y dice la historia que cuando venían invitados a la casa a contemplar sus obras de arte, la primera que le enseñaba era la de su hijo amado, el cuadro del hijo. Pocos años después, el padre falleció y todo lo que tenía fue subastado. Mucha gente de dinero, gente importante, acudió a la subasta sabiendo de las grandes obras de arte que iban a haber ahí. Pero cuando comenzó la subasta, el primer cuadro para subastar era el cuadro del hijo. Con el martillo, el subastador dijo: «¿Quién da $100,000 por el cuadro del hijo?». La sala se quedó en silencio. ¿Alguien puja por el hijo? Algunos empezaron a murmurar: «Por favor, quita ese cuadro ya de en medio. Queremos las obras buenas, las obras de arte que realmente tienen valor». El que manejaba la puja siguió, ¿verdad?, insistiendo: «¿Alguien puja por el hijo?». Un hombre al fondo, que había sido el jardinero de esta familia, había de alguna forma cuidado de los jardines de este hombre millonario y de su hijo, y que conocía al padre y al hijo y tenía cierta estima por el buen trato que había tenido con él, el hombre, que era un hombre humilde, dijo: «Pujo por $10. El subastador gritó: «¿Alguien da 20?». La sala enmudeció. Nadie dijo nada. $10 a la una, ¿alguien da más? $10 a las dos, ¿alguien da más? $10 a las tres. El cuadro queda adjudicado al señor, al caballero del fondo. El subastador terminó y empezó a recoger todas las cosas. Y entonces la multitud de los que habían allí empezaron a alterarse y dijeron: «¿Pero qué pasa? Ahora hay que subastar los cuadros buenos». El subastador dijo: «No,
había un secreto que no podía ser revelado. En el testamento se decía que solo iba a ser subastado un cuadro, el cuadro del hijo. Y aquella persona que se llevase el cuadro del hijo se quedaría con todo lo demás. Extraordinaria historia, ¿verdad? El jardinero que se llevó el cuadro del hijo se quedó con toda la colección que valía muchísimos millones de dólares. La historia es extraordinaria, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Hace casi 2000 años hubo una puja en el tribunal de Pilato. Se sorteaban o se subastaban dos cuadros. En uno estaba Barrabás, en otro estaba Jesús. La puja se abrió y la gran mayoría pujó por Barrabás. Muy pocos pujaron por el hijo. Barrabás de alguna forma representa la muerte, el pecado, lo que, digamos, tiene una conclusión en este mundo, tiene un final, lo que no es eterno, es pasajero. Sin embargo, Jesús, el otro cuadro, representa la vida eterna y la herencia del Padre Celestial. Yo te digo en esta mañana, te invito a que en la puja que tengas que hacer, pujes por el Hijo. Porque el que se queda con el Hijo, se queda con la herencia. Se queda con la vida eterna. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, él llega a decir, el que no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Si Dios nos ha dado a su Hijo, que es lo más valioso que tiene, si Dios ha permitido que Cristo muera por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a dar la herencia de su reino? ¿Cómo no nos va a dar la vida eterna? En el don de Jesucristo, el Padre nos ha dado todo lo demás. Hay otro versículo también con el cual quiero concluir esta reflexión. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, donde el apóstol llega a decir, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Sabéis? El Padre tuvo que vivir una guerra. Esa guerra se llama el conflicto cósmico. Una guerra entre el bien y el mal. Y a esa guerra tuvo que enviar a su Hijo, a Jesús. Y Jesús, tratando de rescatar a la humanidad, recibió las balas del enemigo y murió para que nosotros, como el soldado de la historia, pudiese tener vida. Esa es la historia de la humanidad, la historia del universo. Y el Padre, el Dios del universo, nos entregó a su Hijo y en esta mañana nos dice, si te llevas a mi Hijo, te quedas con todo. Porque no hay nada más que yo quiero, que es a mi Hijo, a mi unigénito, a Jesús. Así que, ¿quién más en esta mañana le gustaría quedarse con el Hijo? Yo quiero quedarme con Jesús. Yo quiero quedarme con el retrato del Hijo. Porque con el Hijo viene el paz completo. Viene la vida eterna. Se acabará el pecado, se acabará la muerte. Habrá una solución para nosotros, mis queridos hermanos. Por eso yo en esta mañana quiero pujar con el Hijo, por el Hijo, y te invito a que tú puedas también hacerlo. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tener la vida eterna? En la experiencia de ayer, en la reflexión de ayer, ¿verdad? Os contaba la vida, os contaba la anécdota de Zaqueo, ¿verdad? El texto bíblico decía que Zaqueo había invitado a Jesús a su casa. Bueno, Jesús se había invitado, ¿no? Pero Zaqueo lo había recibido. Y qué bonitas las palabras de Jesús. Hoy la salvación ha entrado a tu casa. Dejemos que la salvación entre en nuestra casa.
Vamos a quedarnos con el Hijo, porque en el Hijo está la salvación. En el Hijo está la solución a todos nuestros problemas. Así que yo te invito, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas en esta mañana, a que puedas apostar por Jesucristo, porque Jesús es la solución. Y recuerda, el que se queda con el Hijo, se queda con toda la herencia. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar de este precioso día de sábado en su compañía y en la compañía de los que te aman. Amén. ¿Cuál el mundo no hay?